Sully, mira estas piedras. Ah, esto ya es otra cosa. ¿Qué te parece? Ah, oh, sí. ¿Eh? Hola, ¿qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Marco Polo. ¿Echamos un vistazo? Oh, este lugar debe de tener miles de años. Por lo menos. Por aquí. ¡Wow! Hemos ganado el premio gordo. Aquí debe de haber cientos de cadáveres. Mira sus dientes. Están negros. ¡Santo cielo! Están... Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. Sully, alumbra aquí. Vaya. Oh. Un momento. Esto es sangre. Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. Parece que termina en el muro. Sí, es extraño. Se mueve un poco. Sully, ayúdame. ¡Hala! ¡A otra vez! Creo que me he hecho daño. El rastro llega hasta aquí. Quizá me esté volviendo loco, pero creo que se mataron unos a otros. ¿No irás a asustarte ahora? Mirad. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. ¡Maldito! ¡Era broma! Nate, algún día me vas a provocar un infarto. Vaya. Tío, vaya cosa más fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no, es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Ah? Ya sabes, obstáculos espirituales. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Zampala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante, pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo.
Entre el Indostán y la provincia del Tíbet existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí. Solo que ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. Vale, buen trabajo, chaval. ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale. Nos vemos. Andando. Voy a ver si hay moros en la costa. Échame una mano, Nate. Por aquí. Maldita sea. Vamos. ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Qué demonios? ¡Levantad las manos! ¡Vaya ojo que tienes! Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. ¿Y tú? Víctor, maldita sea Sullivan. ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos 3 meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. Encontraste los barcos, ¿no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet, un templo revelará un... camino a Shambhala. Si no, no acabamos nunca. Oh, no tengas tan mal perder. Llévaselos a Lazarevic. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. Vamos, no os paréis. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. Chloe, ven con nosotros. No. Nos veremos en Nepal. Corred. Vamos. Me gusta esa chica. Sí, ya lo suponía.